Bueno, el escenario de nevadas tempranas que hemos tenido desde finales de abril, periodo mayo, junio y lo que, bueno, ya cerramos julio, ese escenario temprano ha sido muy bueno, mucho mejor que en otros años. Pero todavía no podemos adelantarnos porque el mes de agosto es crucial, puede suceder algunas nevadas de interés, de importancia que van a modificar los datos que nosotros venimos manejando. Recordemos que el cierre normalmente de los pronósticos lo ha hecho históricamente la provincia desde las áreas técnicas a finales de septiembre. Esto tiene una lógica porque es la dinámica que caracteriza a nuestro clima de montaña y también, ¿no es cierto?, la dinámica del tiempo meteorológico. Parte de la planificación que ustedes tienen tiene la distribución promedio de 800 hectómetros cúbicos para el sector productivo. Sí, bueno, esos son los números que se han, digamos, analizado. Recordemos que también esto siempre está sujeto a pequeños ajustes, porque las condiciones, digamos, meteorológicas de los veranos son cada vez más exigentes, tenemos veranos muy, muy calurosos, pero consideramos que ese sería un criterio adecuado para poder, digamos, justamente los excedentes embalsarlos y manejarlos de forma adecuada. ¿Se terminó la monda? La monda no se ha terminado, pero va a buen ritmo. Dentro del mes de agosto, obviamente, hay que terminar la misma para asegurar, digamos, una buena distribución y una buena entrega para los regantes, sobre todo. En la monda quiero destacar algo, si se me permite, que es el hecho de que se inició mucho antes que en tiempos anteriores. No hay de por medio contratadas ningún tipo de consultoras, o sea, consideramos que el Estado tiene los medios y la responsabilidad, conjuntamente con los regantes, de poder controlar el trabajo. No hay adelanto de dinero, acá 100% de obra ejecutada es 100% de obra cancelada. Y por otro lado, si hay demoras, hay multas.